Hola chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Perfumerías Tintín. Para quien no lo sepa, Perfumerías Tintín tiene tiendas físicas pero también tiene tienda online, así que cualquiera de los productos que aparezcan en este vídeo los vais a poder encontrar en su web. En este caso solo vais a encontrar un producto que es este de aquí, es la paletita Superbia Volumen 2 de Catrice. En este caso tenemos estos tonos que son más tonos tirando a topos y va desde azulitos, luego tiene otros mates y como podéis ver tiene algunos que son holográficos que podemos utilizar por ellos solos o encima de otra sombra para transformar un poquito el color. Voy a hacer dos maquillajes diferentes para que tengáis diferentes opciones con esta paleta y ya me diréis qué os ha parecido. Voy a empezar utilizando un tono vainilla para unificar todo el párpado móvil y que luego las sombras se deslicen mejor por todo el párpado. Ahora voy a utilizar este tono de aquí, que es como el más parecido a mi párpado, para ir creando una cuenca y así hacer más definición. Ahora voy a utilizar un poco de este tono grisáceo para oscurecer un poquito el extremo del ojo. Por último voy a utilizar este tono de aquí por todo el párpado móvil con el dedo para aplicarlo con un poquito más de intensidad. Vamos a empezar otra vez con el tono beige porque son los tonos que más me gustan para unificar todo el párpado, que disimulen venitas, que tapen todo lo que tengan que tapar y que además luego nos permitan difuminar el resto de sombras más fácilmente. Y ahora vuelvo a utilizar el tono más clarito, que es como un tostadito piel, para dibujar la cuenca. Y ahora voy a pasar a este tono de aquí, que es una especie de marrón berenjena, para oscurecer la esquina. Y ahora con el dedo voy a aplicar esta sombra doradita. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo y como siempre en el blog de Perfumerías Tintín vais a poder encontrar más información sobre esta paleta. Muchas gracias por verme y nos vemos muy prontito. ¡Adiós!